Adelante, señor. La baronesa vendrá enseguida. Gracias. Querido Víctor. Baronesa, con todo respeto. Es un placer para mí ver un rostro que conozco en un lugar tan alejado. Es un verdadero honor recibirla en esta ciudad, baronesa Lola. Tome asiento. Por favor, disculpe. No puedo invitarlo con otra cosa que licor en este lugar. Ya estoy bebiendo su noble belleza por los ojos, señorita. Siempre ha sido muy generoso con sus halagos hacia mí. Sabe que esto no es un halago. Imagino que usted leyó mi carta para que se molestase en venir hasta aquí. Efectivamente. Pero desafortunadamente no puedo darle buenas noticias. ¿Por qué? Por desgracia, no logré hallar un barco con destino a Inglaterra. El único modo de ir a Inglaterra es cruzar el canal de Canacale, y eso no será posible en condiciones normales. Un hombre fuerte como usted debe tener alguna solución si es que las condiciones cambiasen, Víctor. Lo siento mucho, pero abandonar el país por vías legales resultará imposible. Le dije en la carta que necesito ir a Inglaterra lo antes posible, como sea. Ojalá eso fuese posible, baronesa. Pero, si lo desea, puedo asegurarme de que llegue a Estambul, aunque será muy difícil lograrlo. ¿A Estambul? Debe estar bromeando. Se está burlando de mi desesperación. Claro que no. Le estoy dando buenas noticias. Intento decirle que puede construir su propio imperio en Estambul. Le puedo asegurar que allí usted siempre va a ganar. ¿Qué se supone que haga con esto? Todo se trata de estar con las personas correctas. En el lugar correcto y el momento correcto puede hacer que la acepten en todo círculo social. ¿Me está ofreciendo ser un espía, acaso? De otro modo. Debo recordarle que no hay posibilidad de que consiga un pasaje en ningún barco de esta bahía. Y que sufrirá la misma suerte en los demás puertos.